Estoy buenas, estamos aquí con mi hermana Lady Ipsen y ya estamos riéndonos porque solo de nosotros pasará bien, morirnos de la risa y darle lo mejor a ustedes de lo que es Mortal Kombat en Latinoamérica. Hoy venimos con un 5 vs 5 Ipsen, donde va a estar tu país, tu querido nuevo país, Chile versus Paraguay, dando el todo por el todo aquí en este 5 vs 5, Paraguay versus Chile. Donde le pido desde ahora a los jugadores, por favor, que entren a la sala, solo veo a Genovay en la sala, pero falta Diamantino, que es el primero que va contra Genovay. Así que por favor vayan entrando a la sala. Mi hermano Shinobi, muchísimas gracias por estar ahí para cambiar el título, que se me olvidó cambiar el título del canal de Twitch. Dice que estamos en Rumble, pero Rumble es mañana, top 8. Cuéntame, Isa, ¿cómo te sientes el día de hoy? Además de feliz y contenta. Estoy feliz de estar hoy día acá y poder ver un 5 versus 5 de Chile, que aparte, tremendo equipazo que se armaron estos dos países, así que hoy día yo creo que Sí. vamos a ver muy, muy buenas cosas. Sí, yo estaba mirando el título, dije, hoy estoy en Rumble, me invitó un 5 versus 5 y yo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que está pasando? Dice. No, ¿Está pero es 5 pasando? es 5 vs 5, señores. Paraguay versus Chile. Estamos esperando los jugadores de Paraguay. Ya está Genovay en la sala, que es el primero que le toca. Vi a Diamante, que estaba ahí, Diamantino, que creo que es el primero que le toca. Estaba ahí en la sala, pero al parecer salió. Y bueno, para que usted vea quiénes son los integrantes del equipo, ahí está Genovay, The Scarlet, Snowblade Eternal, Black Kynet, Sorohaki y Nicolás Gutierrez de Top Chile. Es el equipo de Chile. Del lado de Paraguay tenemos no a Diamant MK, tenemos a Airless, tenemos a Manu Gord, tenemos a Darkov y tenemos a M Posible. Como dije, Diamant estaba en la sala ahora mismo y salió. Solo estamos esperando por ello para que comencemos con este 5 versus 5. Ya Genovai, que sabe que es el primero que le toca, está en la sala. O sea que estaríamos esperando a Diamantino para que estemos ready, Billy. Cuidado. Sí, por favor, a la sala, chicos, por favor, para poder empezar con este 5 versus 5, porque acá lo que quieren ver los chicos es ver peleas, ver pleitos, chicos. Claro. Oye, mucha gente ya conectada, un saludito ahí a todo mi equipo Snowblaze, que tenemos Snowblaze por el lado de Chile, Snowblaze por el lado de Sí. Paraguay, y yo también acá al lado de Snowblaze, así que Claro, estamos en todos claro. lados, estamos en todos lados. Snowblade activo. Yo gracias por cambiar ahí, hermano, el título, mi hermano Shinobi. Esto es 5 versus 5 Paraguay versus Chile, por aquí, por donde el hype es real. Estamos esperando a Diamante, por favor, Chiquimaru, que le avise. Diamante había entrado y salió. Mi hermano Chiquimaru, ahí que le avise otra vez que entre, que ya vamos a comenzar. La sala, vía, la sala. Oye, saludos también. Están ahí los GM, los Nicolás de GTA, que no está en la sala, pero está en el chat. Está también la gente de Toxic Games, ahí todas las familias presentes, siempre ahí saludándome. Muchas gracias, chiquillos, siempre están ahí conmigo. A Hero Racer también lo veo por ahí esperando las peleas. A Speed Cola también de Snowblade, a todo el mundo. A tío Tolki, que está ahí diciendo que después de John dice que el borracho es él. No, no, porque realmente hoy tengo aquí una un poquito, ¿no? De espumante, una cavita. Sí. Pero no más que eso, o sea, eso y ya, eso es lo que toca. Luego del trabajo así viene 5 vs 5 y un traguito ahí de Sí. relajarse, no más que eso. Es como el té azul de Lady Ixel, le dice la vez que da Sí. su tecito azul ahí. Chilling. Bueno, Estamos tomando señores. café ahora. Ya, cafecito. Pueden ver aquí que estamos esperando simplemente a Diamante. Ya entró Manu Gord de Paraguay, pero el primero que le toca jugar es Diamante versus Snowblade, versus Genovai de Scarlet. Genovai que jugó, señor, increíblemente en la Liga Latina Azul Ixel la semana pasada. Fue increíble Sí, lo sí. de lo del pana. Dice, Se llevó su primera liga. en East Coast Throwdown 2022. Sí, hermano. Vamos a estar por ahí si se da ese torneo offline. Ese torneo es organizado y controlado por mi hermano Walter, que le agradezco muchísimo, de verdad, todo lo que ha hecho por la comunidad de Latinoamérica. Así que si East Coast Throwdown en el 2022, 2022 sí, se hace offline, yo voy para allá. Yo iba a ir el año, pero saben que lo que pasó, ¿no? Que no pudimos. Nos vamos todos para allá, todos Pero para si allá, se sí. da, vamos para allá, hasta ahí se va para allá, obligado. Todo, todo, vamos para allá. Exacto. No, acá me Bueno. abren la frontera y me voy al tiro a República Dominicana. A todas. A todo, a Tenemos a puro Diamante confío. aquí. Tenemos a Diamante y tenemos a Genovai ya. Invitados los muchachos para que comencemos con la primera pelea. Scarlet versus Diamante de Paraguay. Perfecto, me va a transmitir la pelea dentro de la sala, digo. Creo que te la estoy pasando por el Discord, ¿no? A ver, yo estoy viendo la transmisión, estará sin lag, ¿sí? A ver, a ver. Yo te estoy compartiendo la pantalla en Discord. Ahí la puedes Ah, ver. perfecto. Sí. ¿Sí? Yeah. That's ready. Estamos ready, estamos ready, estamos listos. Claro, estamos listos. Ahí tuve todo.
Ok, vamos a ver. Déjame yo desactivar mi micrófono, que se activa normal el micrófono solo. Del Play, sí. Y vamos con esta pelea entre Scarlett. ¿El Team Scarlett, las iniciales se pone SK o SC? SKL, si no me equivoco, colocan los chicos. SKL es Genova, ok. Sí. Genova, que se llevó su primera liga latina este fin de semana. Realmente viene prendido este chico. Con un Nook Cyborg que está, pero perfecto, así, on point. Así que va a ser, yo estoy esperando buenas peleas de él hoy día. Sí, sí, vamos a ver qué pasa en este 5 vs 5. Dos jugadores muy buenos. Damianti, ¿no? Que jugó en el 5 vs 5 pasado representando a Paraguay. Oh, pero salió Diamante, what the fuck. Oh. Salió de la sala, me pasó Billy. No, no, like this. ¿Qué está pasando? Yes, Scarlett Henobite. Así se llama el equipo Shinobi de ellos, se llama Scarlett. No sé por qué salió Diamante, no sé por qué salió, si ya lo había invitado, Genovai estaba ahí. Vamos a ver si podemos invitarlo nuevamente, Diamante. Aquí está. Que acepte la invitación, mi hermano. Él había entrado ahí, no sé por qué salió. Vamos a invitar a Genovai nuevamente. Habían entrado los dos muy bien, sin ningún problema, pero invitados otra vez. Recuerden, señores, que mañana tenemos el Top 8 de Rumble in the Jungle Latinoamérica Norte por aquí, por donde el hype es real. Top City Games. Mañana es Top 8. Ese Top 8 va a estar buenísimo, señores. Muchos jugadores buenos. Y que están clasificando ya para la final de Rumble. A ver quiénes son los dos que clasifican en esta semana número 3 de Rumble in the Jungle. Ha estado buenísimo Rumble in the Jungle esta semana. Este año ha estado muy, muy bueno. Yo he estado viendo ahí todas las peleas los días viernes, que están realmente muy, muy buenas. De hecho, muchas veces quedamos tan hypeados que nos quedamos pasando de largo a cualquier otro stream porque queremos seguir viendo pelea. Pero ha estado muy, muy bueno realmente el nivel. Estoy feliz de lo que he visto esta semana o este año en el Rumble in the Jungle. Sí, claro. Mucho, mucho nivel realmente los muchachos. Bueno, al parecer el Diamante está dando problemas para entrar. No sé por qué no entra. Nuevamente lo invité. Vamos a salir otra vez. Damián, por favor, ¿dónde está Chiquimaru, que es el dueño de este equipo? Chiquimaru. Mira, está aquí afuera, Diamante, pero no sé, ¿es que se sale o qué le pasa a Diamante? Tiene que entrar y quedarse ahí, lo estoy invitando a un rey por siempre, tiene que quedarse, no salga. Estoy invitándote, Damián, a un rey por siempre y tienes que quedarte ahí, por favor. Please, no te salga, Billy. Yo, pero Genovai es de Chile realmente, veo un buen pin con Genovai, tiene muy buena conexión. Sí, sí, hay buena conexión con Chile. Uh-huh. Vamos a ver si acepta ahí la invitación, chicos, atentos para poder empezar pronto a ver pelea, a ver el pleito, chicos. Uy, un saludo a tío Pato también que está ahí. El Pato. Ah, al papá los gemelos. Sí, sí, por favor, Damián, entra, bro. La está haciendo, Damián, la está haciendo. Vamos, chicos, a conectar. Ya entró, Red, vamos a esto. Estamos perfecto. Bien, Chile tiene como un tera de conexión a internet, loco. No está tanto, Rodri. Ya entraste, Damián, bueno. Te veo adentro. O sea, simplemente dale al cuadro para que inicie, pero ya te veo adentro. Sí, sí, sí. Dice el Pato que Polerón es bello, el de la tía, claro, de la familia. Vibro ahí. No, oh, maravilloso, me encanta. Mira, Damián, abandonaste el King of the Hill otra vez. Dice que abandonaste. ¿Por qué te dice fail to connect si yo veo que estás, que entras y estás en la sala? Y te sales, bro. No, ¿qué está pasando con Damián? ¿Qué está pasando, por favor? Primera pelea, Damián, hay problemas. Si quieres, seguimos con el siguiente jugador de Paraguay, no sé quién es, para probar a ver si es que tienes problemas. Está raro, pero la otra vez jugaste muy bien, sin ningún problema. Damián. Claro. Quizás tiene que reiniciar su router. No, la conexión de él no está mal, el ping está muy bien y todo. Pero es que entra al King of the Hill y se sale. Qué raro. Estoy invitando a Rey por siempre, tienes que quedarse ahí. Miren, sí, en Chile ahora tenemos muy buena conexión porque llegó fibra óptica acá y ha funcionado muy bien. Muy, muy bien. A ver si la checa Maro. Bueno, el siguiente entonces, quizás. Ahí lo invito otra vez, vamos a ver, porque es que él entra sin problema. Míralo ahí, ahí está enlazado, ustedes lo pueden ver. Ahí está. Entra rápido y todo, ahí está. Diamantino, te estamos viendo en la sala. De hecho, está iniciando partida ya. Uh-huh.
Ya, vamos, bien, vamos con esto, chicos. Ok, vamos a esto. Tenemos pelea a los otros integrantes del equipo de Paraguay y de Chile. Por favor, que vayan entrando a la sala, porque así si hay algún problema con alguien, pues avanzamos con el siguiente, ¿no? Y comenzamos con este 5 vs 5. Así es, señores. Bueno, estamos viendo entonces al Nuke Cyborg clásico de Genovite frente a un Jax por parte de Diamantino, que está... Vimos un Jax muy bueno también acá en Chile esta semana de manos de Eternal, así que veamos si este Jax puede estar más o menos al nivel y veamos cómo le va con entrar este personaje a Genovite. Exacto, vamos a ver qué tal, señores. Y George, está acá. Saludos. Perfecto, y partimos entonces de inmediato con las acciones de parte de Genovite, entrando de inmediato en la ofensiva. Cuidado con los proyectiles, le pillan el salto ahí a Diamantino. Se tiene que bloquear en estos momentos el jugador de Jax. Trata de entrar el Command True, las patadas, el Orgy. Pero mira cómo se bloquea todo Genovite, Dion. Me dice alguien que SB Genovite, no sabía, para mí era Scarlet Genovite, pero no sé si este se ve realmente. Pero bueno, vamos a ver, intenta entrar con la patada. Cuidado en la cabeza, el salto, Damián con ese Jax. Damián que también usa a Kano. Me gustan estos personajes clásicos. Ahí está el slide, busca la entrada nuevamente, ¿no? Consigue el throw Genovite, señores. Scarlet tirando el nivel, cuidadito. Esta es la primera pelea de este 5 versus 5, Paraguay versus Chile. Mira que Genovite dice que es dominicano. Oh, Damián, se sale. No, tiene problemas, Damián, serios. No, señor, está buenísimo. Oh, ¿qué vamos a hacer? Dion, va a pasar el siguiente entonces. Wow, ¿qué es esto? GG's. Sí, qué mal, porque está con buen pin, así que... Sí, no entiendo por qué lo saca, si está con buen pin y todo. Sí, debe ser un problema de su consola. El siguiente jugador de Paraguay creo que es... Ilex. Ilex, que sí es de Snowblade, hermano Tolkien, dijo que entre para aprobar Genovite versus Ilex, porque aquí está dando problema. No diría Manu, pues. Así que Ilex, por favor, que entre a la sala y vamos a probar Ilex versus Genovite. No sé qué pasa con Damián, que lo está sacando. Así es. No, tío, no, Tolkien me está... ¿Qué dice tío Tolkien? ¿Qué dijo Snowblade Genovite? Yo sabía que se lo estaba proliendo ahí. ¿Cómo se dice acá en Chile? Oliendo, se lo estaba proliendo. Se lo estaba oliendo. No sé si le dio el sí. No sé, tiene que confirmarme si es Snowblade o no. Para mí es Scarlet en este 5 versus 5. Tío Torque, ¿quiere que Ilex, por favor, que entre? Ilex, lo necesito en la sala porque vamos a probar con el Damián. Bro, reinicia el router o algo a ver qué pasa porque sí estás teniendo problemas para conectar. Rarísimo, ¿no? Raro, porque está... Entra muy bien y está jugando todo fluido y lo saca. Exacto. De hecho, no dio tirones la... No, el juego, nada. Todo bien. Estoy llegando a mi casa y dice, apúrate, corre. ¿Cómo así que estás llegando? ¿Fuiste a ver la película? No, joda, bro, si te toca jugar. Ah, verdad que está en paro. Bueno, ponemos a Manu Gore entonces. Ok. Vamos a poner a Genovite versus Manu Gore. Vamos a ir avanzando. Perfecto. Y le recomiendo a Damián que reinicie su router para ver si entonces puede jugar siguiente, ¿no? La siguiente pelea. La Nerf película. Acá estamos sufriendo por la película. Tenemos buen internet y no tenemos la película. No. Yo, que lo que es, Cancelver, Rook. What's going on? Dime a ver, manito, con lo que tú dices. Bueno, vamos a ver. Entró Manu Gore. Entonces vámonos con Manu Gore versus... Ahí Genovite estaba con toda la inspiración jugando. Sí, pero está jugando muy bien Damián también, pero no sé por qué lo conecta. Que reinicie los routers y todo eso a ver si luego ya no tiene más problemas. Ya está entonces lista ahora la conexión. Vamos a ver contra quién les va a tocar en estos momentos jugar a Genovite. Parece que un Raider. ¿Kitana? Perfecto, hace mucho rato que no veo una Kitana. Sí, se ve muy poco Kitana, porque veíamos antes más a Kitana en los torneos por Girl, pero Girl no está usando a Kitana ya, la usa muy poco. El que sí sigue usando a Kitana, que es Kitana main hasta la muerte, el puertorriqueño Shadow X, que para mí es la mejor Kitana ahora mismo. Shadow está muy roto. Pero las otras main Kitana la han ido soltando, han ido dejando de usar a Kitana. La cambiaron por Cetrion. Sí.
La vieron por suetre. Se fueron al top tier, ¿no? Carlos Paz. Sí. Y entonces vamos a ver ahora cómo parte estos señores. Está Genovai tratando de buscar la ofensiva. El intercambio proyectil, dos abanicos que le llegan en la cara ahí a Genovai. Y estamos viendo una Kitana que ocupa este proyectil que va hacia arriba. Logra conectarlo bien, le está chipeando daño a Genovai, pero logra entrar ahora el chileno, señores. Vamos a ver si confirma. Sí, confirma impecablemente. 39% de descuento, Dion. Exacto, excelente el daño, señores, si viene hacia la esquina. Con toda la ventaja ahora mismo Genovai por encima de Manu Gore, que conecta muy buen antiaéreo. Va a buscar esa entrada, cancela, pero se libra muy bien del throw el señor Genovai. Cuidado que vienen los proyectiles de Kitana. Esta variación tiene muy buenos proyectiles. Y aquí tiene la desventaja de vida, así que tiene que tener cuidado. Pero con una entrada más patas no se la puede hacer a Genovai. Ahí la tiene. ¡Oh! ¡Yo no aprovechó! ¡Ahí lo tenía! Ahí en el salto, otro golpe y patas no y hubiera ganado, pero desaprovechó Manu Gore esa increíble oportunidad, Kledix. Exacto, era apretar casi que cualquier cosa podría haber cerrado esto, pero no logró hacerlo y lo define finalmente Genovai, que ahora se va nuevamente a la ofensiva. Y esto duele muchísimo. Acá le dicen el quita poco a este personaje, señores, porque miren por favor el daño. Bueno, el teleport de ahora de parte de Kitana, pero buena la entrada nuevamente de Genovai. El agarre, la presión y logra conectar de nuevo ese gancho. Está en posición de Fatal Blow ahora Manu Gore. Sí, pero es que en la ronda pasada Lady Ixel era que tenía la oportunidad para tirar ese para todo y no lo aprovechó. Y la primera aquí, señores, para Genovai. Exacto, acá en la familia no se guardan esas cosas, no se guardan el fatal. Oh, aquí se tira eso, Billy. Se tira y yeah. Pero se lo guardó y sombras nada más con la primera Genovai 1-0 por encima de Manu Gore. Esperemos que Damián esté reiniciando su bracket, su router y todo para que pueda jugarnos su pelea. Queremos ver a ese Jack, queremos ver a ese Cano, así que manito, trata de reiniciar para que la gente vea el level de la NASA que tiene tú con esos personajes. Me gusta ver estos personajes que no vemos normalmente en los eventos, unas Kitanas, los Jack, los Kano, ahí me gusta mucho Kano. Así que, por favor, que reinicie su roster para poder seguir con la pelea. Y mira, ahora viene un Chansun a la batalla. Viene entrando a la cancha. Chansun con todos los ninjas, señores. A ver si le puede dar problemas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo frío, Chile, en capuchitos. Todo frío, Billy, ¿algo? Acá, en Chile hace frío, sí. Aquí no, aquí hace calor ya. Yo ayer veía a Dion así con polera sin manga. No, aquí estaba así. En verano, aquí ya full. Yo estaba toda tapada así mirando a Dion como estaba ahí disfrutando el verano. Ya aquí estamos en verano, ya, pila de sol. Bueno, vamos a esto, señores. Castigo del Brujo versus Danzante, Genovai versus Manu Gore, Paraguay versus Chile. Cuidado. Intentamos entrar. Oh, excelente. El bloqueo, el down two, crouching blow. Va a buscar expandir el daño, no, pero wow. Creo que hubiera conseguido mejor confirmación. Ahí al parecer se equivocó con el proyectil. Porque no era ese proyectil que iba, eran los Hearthspark. Y aprovecha aquí para hacer muchísimo daño a Genovai. Está en problema Manu Gore. Este Noob Cybot está prendido ahora mismo. Chile en la casa, señor. A pesar de que tiró ese tele por ahí bastante suicida, no logró confirmar bien el punish de Manu Gore. Y finalmente no le perdonó la vida a Genovai. Cuidado, le habían tirado el muerto. Bueno, el bloqueo. La presión en la esquina por parte de Genovai. Otra vez la presión, no lo quiere dejar salir de ahí. Logra entrar desde el abajo uno y logra conectar el throw en estos momentos del chileno. Le está complicando las cosas a Manu Gore, que logró salir ahí con el roll hacia adelante con barras. Cuidado con la entrada, los proyectiles tomando espacio. ¡Uy, el muerto! Le cayó encima. Exacto, le cayó encima ahí, pero aquí viene buscando daño. Sombras nada más. Noob Cyborg, el real Bihan, ven acá que tenemos. Están de la barra. Recuerdo yo en Mortal Kombat Ultimate, cuando yo sacaba a Noob Cyborg para jugar con él en la maquinita, decía: "You fool, it's official, you suck". Salía la voz de Chao Kahn cada vez que ese señor que ganaba. Se decía: "It's official, you suck". Estaba roto en un Cyborg en Mortal Kombat Ultimate. Y en la trilogy, ¡buah! Imparable. Nadie, o sea, ese personaje lo baneaban en los torneos a Noob Cyborg. Porque estaba tan roto en Mortal Kombat Trilogy. Era un abuso lo que hacía el personaje. Prohibido en los torneos de Ixel en Mortal Kombat Trilogy. No había forma de jugarle a Noob Cyborg. Sí. Tenía infinito, dice Shinobi. Sí, estaba roto, bro. Es una locura. Infinito, sí. Era una locura Noob Cyborg en Mortal Kombat Trilogy. Buenísimo. Y ahora la gente lo va a odiar un montón sabiendo que es Bihan, porque sí. Liberaron 7 minutos de la película acá y todo el mundo ya odia a Bihan.
Ah, no digas un tiro, va a ser mejor, por delinquents. ¿Sabes qué? El tipo que hizo el papel de Sub-Zero publicó en una entrevista, dijo que él está contratado por 4 secuelas, por 4 películas más como Sub-Zero. Lo dijo. Maravilloso. O sea, que si esta película es un éxito, vienen más películas de Mortal Kombat. Al parecer le está yendo muy bien, así que vamos a ver si es que encontramos más películas de Mortal Kombat, porque todo el mundo quedó prendido con esto. Y vamos entonces ahora al pleito, chicos, partimos de inmediato. Cuidado con las acciones de parte de Genovai, tratando de meter presión. Muy bien, ahí las erupciones terrestres por parte de Chansung no logran entrar. Genovai está bloqueando todo y bueno, el punch ahí que logra conectar con el slide de la sombra. Otra vez el bloqueo a las erupciones terrestres, el muerto. Se está bloqueando todo Genovai hoy día. Sí, sí, es que Genovai, como te dije, como jugó en la Liga Latina esta semana, Ixel, pasada fue increíble el nivel que metió y la forma en la cual jugó, ¿no? Contra personajes como la Jackie de Sorohaki, que es muy buena Jackie. O sea, que Genovai ahora mismo está prendido realmente, está súper caliente este muchacho. Y en el rumble de Jungle North, Sur también lo vimos hacer muchísimo top 8. Lo que sí me he dado cuenta es que Genovai con el tiempo ha ido aumentando muchísimo su nivel de Ixel y es impresionante ver este main de Noob Saibot. Mira, que hablando de eso, de Snowblaze, mi hermano Speed Cola, que usa Noob Saibot, ha dejado de usarlo buscando no usar a Cabal, usando su Jan Sun, pero Speed Cola también era un main Noob Saibot, porque ya no lo usa tanto como antes. Efectivamente, yo cuando vi la pelea de Genovai versus Speed Cola y descubrí cómo estaba subiendo de nivel Genovai realmente, porque le hizo una tremenda pelea contra Speed Cola. Y mira, ahora se va a llevar esto, está con muy poca vida en estos momentos. Manu Gore, cuidado. Mira qué buen bloqueo, mira qué bien, mira qué bien bloquea. Yo, 3-0, easy, operation, un punto para Chile, señores. ¿Quién podrá parar a Genovai de los jugadores de Paraguay? Porque está fuerte, señores, 3-0. Ahí para Manu Gore y este muchacho con un cyborg prendido, súper prendido. Exacto, se está bloqueando todo muy bien, es como que si supiera todos los matchups de memoria en estos momentos. Sí. Genovai, porque no entra nada, le tiraron los erupciones terrestres, lo trataron de sorprender con el muerto arriba, la presión del stream de que entra con el medio de Chansu, nada, no entró nada, lo bloqueó todo directamente ahí Genovai. Bueno, ahora necesito a Ainleft que entre a la sala, que dijo que estaba llegando, que llegue. Y necesito a Damián para probar a ver si puede jugar otra vez, si reseteó su router. Los jugadores de Paraguay, por favor, tienen que estar activos en la sala porque no lo veo ninguno. Ahí está Genovai esperando, está Khalid Knight. Así que vamos a avanzar este 5 versus 5, por favor. Vamos a meter el level B Paraguay en la casa, ¿qué es lo que pasa? No quieren jugar, ¿no? ¿Por qué? No, están por ahí. Ainleft, llegate. ¿Dónde está Damián? Damián, resetió, ya, entra. ¿Cómo que prendiendo la play, Aylor? Ya, no. Apure. Muy bien, ahí Speed Cola también. Un saludo a todos los chicos de Snowblaze ahí, del equipo. Andrés Rivas también, que acaba de aparecer. Muchas gracias. Sí, de lo mío, mi hermano Andrés Rivas, no Cotorra. Andrés Rivas, que parece que le banearon el usuario anterior, tuvo que crear otro usuario, porque él tenía otro usuario. Tuvo que poner a este 2021G. No sé qué pasó ahí con Andrés Rivas, pero de lo mío. Seguí yo y lo banearon y seguí yo. Chikamaru, Chikamaru, bye. Yo, Chikamaru, loco, dile a tu gente de Paraguay que entren los otros. Estamos esperando. No sé por qué no pudo jugar mi hermano Chikamaru, yo estaba loco por ver esa Sindel. Tiene muy buen nivel Chikamaru con Sindel. Muy, muy fuerte. Recuerdo que en Rumbling the Jungle Sur no había jugado casi toda la semana y en las últimas semanas que jugó, pues pudo clasificar. Donde tuvo unas peleas increíbles con Dante. La verdad que muy bien jugado de parte del hermano Chikamaru, que es muy fuerte, ¿verdad?, en el juego. Y vamos a intentar nuevamente con Damián, esperemos que ahora no lo saque. Damiantino. ¿Qué pasó con Damián? ¡Que entre Damián! Dice, está en una misión en la aldea de la lluvia, por eso no jugó. Ok. En una misión en la aldea de la lluvia. Ay. Qué loco. Bueno, tenemos a Damián, Tino y tenemos a Genovai ready aquí en la sala. Vamos a ver si ahora todo fluye entre Damián, Tino y Genovai. Genovai que ya le puso uno a la bandera de Chile, una victoria. Los 5 versus 5, pero aquí no oficiales, por donde la hype es real. Billy, no te quille, Billy. Vamos a ver si ahora la pelea fluye. Queremos ver ese Jax. Sí,
Sí, por favor, queremos ver ese Jax porque realmente está muy bueno este personaje y al parecer le estaba haciendo bastantes problemas también a Genovai. Estaba metiendo buenos los punits ahí y recuerden que si Nuke Cyborg quita mucho cuando entra, Jax también. Jax es capaz de robarte una pelea fácilmente con la mitad de la barra de vida, así que esto va a estar complicado. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué tal va esta pelea, señores, que es lo que la familia, Jockey, dime a ver. Vamos a esto, señores. Genovite versus Diamantino, la familia Johnny Geloge is Johnny. Fight. Partimos entonces de inmediato la presión por parte de Genovite, que logra entrar muy bien. Está confirmado, obliga a ocupar barras defensivas a Diamantino, ya no cuenta con esa entrada. Cuidado, cualquier entrada ahora de parte de Genovite se va a llevar todo el daño para la casa. El jugador de Paraguay, cuidado, el throw de parte de Nuke Cyborg. Y miren, por favor, ya casi le derritió la mitad de la barra de vida lleno al día. Sí, y otro punish, que esto también va a hacer muchísimo daño. Ahí está, 38% de descuento. Cada entrada de Noob Cyborg cuenta. Otro más y esto se acabó. Esta ronda es de Genovite. Y la gente, como digo, no, que tú usas Baraka, Dijon. Baraka hace mucho daño. Bro, Noob Cyborg hace mucho daño. Noob Cyborg hace mucho daño. Bihan está roto. Cuando ustedes vean la película, se van a dar cuenta que Bihan es lo mejor que le puede pasar a muchas rondas. Vamos a ver con la patada. Ok, entramos acá que te tenemos. Nosotros no tenemos la cosa que tú tienes. Oh, en la cabeza. En problemas Jax de Damián. Consigue el throw, ven acá. Hacia el lado. Buscando a Damián hacer daño. Buenos bloqueos, un escopetazo de parte de Jax. Cuidado, Ibe. Ok, excelente. Consigue la entrada, le va a para escapar. Va a buscar el daño aquí. Damián lo va a llevar a la esquina. Uf. Hasta ahí, ¿no? Los brazos prendidos con el Sony. Pero mira quién entra ahora y tiene barra. Esto va a hacer muchísimo daño otra vez, señores. El hype es real con el slide 36%. Mira lo que... ¡Oh! Solo mata el load, no le funcionó. El jumping va a buscar el chip dame aquí. Damián, pero... ¡Uy! Oh, Damián no se da por vencido. ¡Cuidado! ¡No! ¡No se rinde! Va a expandir la barra y esto podría doler, señores. Increíble el robo ahora mismo de parte de Damián. Paraguay en la casa. Muy buen robo. Robado, señores. Ahí, con esos command throw de Jax. Excelentísimo. Tremendo, llamen a Robocop, señores. Se acaba de robar ese round Diamantino y ahora se quiere vengar Genovai, señores, porque está entrando con todo, tratando de buscar el fly de la sombra. Buena la entrada, tratando de entrar ahora, pero buenos los bloqueos de parte de Diamantino. Mejores los bloqueos por parte de Genovai. Uy, había logrado entrar ahí. El agarre de Jax le pisa la cabeza. Cuidado, ocupa las barras de escape en estos momentos Genovai y tiene los brazos prendidos ese Jax, Sillón. Bueno, los brazos prendidos, vienen los copos. Genovai buscando, pero nos levantamos con los botones, señores. Cuidado que Jax, oye, va a doler en la cabeza. Bueno, Damián va a buscar la primera victoria, señores. Y sí, el jugador de Paraguay con Brutality. Look at this. So fucking brutal, loco. Bárbaro, duro. La primera para Damián. Explotaron a Genovai así, explotado literal. O sea, literal, explotado. Bárbaro, vi, pero... así, es así. Vi, acá, pum, pam, pam, pam. Como cuando Hulk agarró a Loki, así, pero con brutality. Aquí lo llevará todo, lo partió en pedazos y toda la mierda. Jax, mire cómo prendió el habano. ¿Pero qué? Nosotros lo tenemos. No, bueno. El habano, cualquier cosa menos tabaco, hay que decirlo. El Jax no coge esa, compay. El Jax prendió y dijo, me llevé la primera. Activo Diamantino, Paraguay en la casa. Recuerden compartir el stream, estamos en Vibola. Por aquí por la familia, vi donde el hype es real. Here we go. Genovai. El mejor Noob Cyborg de Chile, no sé. ¿Qué otro Noob Cyborg hay en Chile? Uy, en estos momentos debe ser lejos del mejor Noob Cyborg Genovai. Sí. Sin duda. Sin duda, completamente. El otro que ocupa Nuke Cyborg acá es Ninochi, pero él no juega tanto como Genovai, sino que se dedica más al torneo, al stream y ese tipo de cosas. Uh-huh. Es más content creator que competitivo. Sí, yo conozco a Nico. Saludos para él. Ninochi. Es venezolano, pero vive en Chile. Exacto, No, vamos a esto. Venezuela, Chile, que también. Queremos robarnos a Yetini también. ¿Te quieren robar a Yetini también? Vamos a ver, señor. Ok, gracias. Down to crossing blow. Viene con bofeo agrio. Expande la barra con el teleport. Look at this damage, bro. 45% de descuento. Sombras nada más. Tirando el level, Billy.
¡Cuidado! ¡La entrada! Bárbaro, es que el daño esta vez fue muy fuerte, le dice. Tenía que sí o sí ganar esta ronda. Tremendo, realmente está en estos momentos. Bueno, ahí el teleport suicida castigo al proyectil por parte de Jax, de parte de Genovai, logra conectarlo muy bien y castigar impecablemente. Ya casi se llevó la mitad de barra, sí, ya se llevó la mitad de la barra. Y miren, por favor, esta confirmación en esquina. 36, este si no me equivoco es 33, sí, 37. 37% de descuento se llevó ahí Genovai. Pero miren la entrada de Diamantino, cuidado, os digo ocupar barras. No hay barras por el lado de Genovai ahora. Bueno, consigue el throw, tiene la ventaja ahora mismo Genovai. Tiene que buscar opciones aquí Damiantino. Damiantino, porte militar. Que cuidado, entra. Ok. Cuidado que luego de este combo con otra entrada lo hace, ¿eh? Otra entrada y fatal blow y lo hace. ¡Oh! Buscó el command throw, pero bueno, el bloqueo de parte de Genovai. Y esto se empata 1-1, señores. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca, ¿eh? Podía conseguir el comeback ahí. Sí, efectivamente, podía conseguir el combat ahí, pero al parecer Genovai ya se está acostumbrando y ya está logrando bloquear mejor esos command rules, se los está leyendo. Así que esa es la gracia también que tiene Genovai, tiene esa capacidad de acostumbrarse rápido al ritmo de la pelea. No, la lectura, sí, exacto. La lectura. Eso es algo que suma mucho a un jugador competitivo. El adaptarte rápido es, creo que es lo que más tiene que tener un jugador competitivo de eSport, la adaptación rápida. Es que a veces, si tú no tienes tiempo de adaptarte al gameplay de tu contrincante, puedes morir rápido 3-0 o 2-0 en un torneo. Por eso, en los torneos, lo que más importa, aparte de que tú tengas nivel y seas buen jugador, es paciencia y tener muy buena adaptación al gameplay. Buscarle la vuelta rápido a los problemas que te está dando el versus contra tu contrincante. Es lo más importante, Ixel. Exacto. Completamente. Y Genovai es una de esas personas en estos momentos que está logrando adaptarse bastante bien. Ya le está leyendo los command throw ahí a Jax. Uy, bueno, ahí el pasito para atrás que había dado Diamantino para salir de la presión. La patada, cuidado, el de uno throw de inmediato. Cuidado. Que ¡oh! Mira qué buena entrada. Me encantó. El daño, lo de Ritan en la esquina, en la cabeza. Esto le va a doler. Sí, señores. ¡Oh, excelente el roll de parte de Genovai! Y mete en la esquina a Jax. Consigue el throw. Los brazos están prendidos, pero no le importa nada. Sombras nada más. Acá, en la cabeza, así un tongo. Acá, que estamos con los proyectiles. Señores, este muchacho, Damián, está súper prendido con Jax. Y de verdad que me da mucho hype, Ixel, ver a Jax en estas exhibiciones y en los torneos. Sí, tiene un factor de combat muy bueno este personaje. Cuidado con los proyectiles ahora por parte de Genovai. Está en posición de Fatal Blow de Diamantino. Cuidado que eso es... Bullet Crit, uy, la corrida ahí del Command Throw amplificado, los proyectiles, los terremotos, cuidado con la entrada desde la Genovai, uy, el overkill, consigue el throw, ay. Yo, Genovai dio tres saltos hacia adelante para buscar pegar, para el low teleport, wow, qué buena paciencia de parte de Diamantino, pero no lo terminó, oh, don't worry. Qué buena paciencia de Diamantino ahí, porque ahí, señores, era eso, paciencia para poder bloquear, bloqueó el Fatal Blow y bloqueó el teleport de sombras nada más, excelente entrada ahora con ese jumping. Y va a llevar, no, a Genovai hacia la esquina. Y nadie quiere estar en el corner versus Jax, porque es un personaje que da problemas en el corner. Entonces sabemos que Noob Saibot tiene teleport, tiene que cuidarse tirando ese teleport. Ok, el slide para hacer daño. Ixel, esto está tenso. Sí, esto está tenso. Buena ahora el intento de salida por parte de Genovai. Logró conectar el over que se levanta con barras de Diamantino. Logra conectar el throw y otra vez el codo a la cabeza. Pero buena ahora la entrada de parte de Genovai. Si lo confirma, se lo puede llevar. Sí, claro. Ese 43% de daño. Es increíble este personaje. 1-1 está la cosa. Bueno, 1-1, señores. El hype es real. 5 versus 5 Paraguay versus Chile. ¿Qué es lo que tú dices, Vi? Ven acá, en la cabeza. Par de cocotazo de parte de Jax, que está tratando de prender los brazos. Excelente los bloqueos de Genovai. Consigue el throw Chile versus Paraguay, Billy. Cuidado. Sombras nada más. Tirando ahí, ¿no? Los proyectiles de Noob Saibot, el slide, que es muy, muy bueno. 16 de daño con una barra y se está comiendo todos los proyectiles. Diamantino está en problema, ¿eh? Tiene que buscar esa entrada. ¡Ah, quería buscar esa entrada! ¡No pudo! Y está para Chip Dami. ¡No! No pudo entrar Diamante y Genovai se va arriba en el marcador. 2-0 en una pelea que están tirando los dos jugadores. Muy buen nivel, listo. Así es, señores, están ambos jugadores dándolo todo y vía estos dos personajes que quitan mucho cada vez que entran. Entonces tratan de buscar mucha paciencia a la entrada porque saben que si logran romperle la defensa les va a doler mucho. Así que está pero realmente tenso esto cuando no están conviando alguno de los dos.
muy bueno realmente. Exacto, exacto. Es mucho el nivel que están tirando los dos jugadores ahora mismo, de, el jugador de Paraguay con Jack, que está jugando increíble, como también nuestro hermano Genovay de Chile, tirando el level ahí con sombras nada más. Esto es puro level. Aquí está acompañado esta noche de mi hermana Lady Ixen, los comentaristas oficiales de la Liga Latina, tirando el level en este 5 vs 5. Es lo que vi. Sí, no, el level, chicos, el level. Y vamos a seguir entonces con los mismos personajes. Me encanta esto, Jax, realmente. Me gusta mucho este personaje. Ese vértigo que te da el hecho de saber que una entrada puede dar vuelta a toda la pelea es muy bueno. Sí, sí. Recuérdate que un Jax ganó una semana de Liga Latina Sur y fue Eternal. Eternal, sí. Sí. Activo, pi. Vamos a ver, señores. Los escopetazos. Ok. Tire slow. Va a intentar entrar. Excelente el bloqueo. Consigue el throw Genovay. Va a buscar hacer daño ahora mismo con la ventaja de vida de Amantino. El slide de sombras nada más. Tensión en esta pelea. Pero está ya super adaptado Genovay. Cuidado que viene el punish. A buscar esas entradas. Otra más. Entra con el mid. Spam de la barra. Necesita hacer el breakaway obligatorio. Ahí, excelente lo que buscaba el down 2 que no conecta. Y tiene todo feo agrio en la esquina. Miren el daño de estos señores. Sombras nada más. Con una borra. Con una barra, señores. Noob Saibo. 37% de daño. Cuidado que con una entrada y pata. Luego hace ya. Sí, señores. Damiantino. Paraguay en la casa. Mi pila de trompa, loco. Plumpity en el tímpano de los oídos. Y disparamos con la escopeta. Wow, cómo le rompe el tímpano de los oídos Jax con ese. Le aplaudo en la cabeza, increíble el Fatal Blow de Jax. Sí, con esos brazos metálicos ahí, eso debe doler mucho, señores. Tratando de buscar su entrada. Ahora cuidado que quedó con los brazos prendidos este Jax. Uy, quería hacer el command throw ahí, no fue castigado. Logra entrar. No, no ha logrado entrar todavía, señores. Y ahora sí, el command throw con el amplificación de la barra. Logra conectarlo, pero cuidado con los proyectiles por parte de Noob Saibo ahora. Uy, la jumping kick que había entrado ahí, tratando de meter el over que tiene Genovay. Cuidado, tratean los golpes. Mira, el air-to-air lo gana Genovay ahora y sigue la presión. Está tenso, Dillon. Bueno, súper tenso, señores. El hype es real en la esquina. Ahora mismo Diamante, que tiene, no, la ventaja porque ganó el primer round, pero se fue en blanco ya con ese movimiento que si entraba era puro daño, ¿eh? Pero ahora con la ventaja ajeno. Oh, excelente down one check. Entra con el mid, vienen los combos. El breakaway de parte de Genovay. Esto está cerrado, estamos casi igual en base a vida. Cuidado, consigue el throw. El jugador de Scarlet. Genovay tirando el level, el slide. Oh, otra vez, la misma técnica, le dicen. Le hace el slide a distancia. Y cuando ya se quiere pegar, inmediatamente entra con ese movimiento. Que mira, que el primer movimiento en un cyborg de esa secuencia es alto. Pero igualmente todos caemos en ese movimiento. Porque no, el segundo Smith. Y es un problema esa entrada. Bueno, cuidado, en la cabeza. Intentamos entrar otra vez. No, por favor, la conexión. No, no, please. No, no, no like no, this, Damián, no. No. Es real, Damián. 2-1. Invitamos al 5 versus 5 a la conexión también. No, no, like this. No like this. Chile, Paraguay y la conexión de Diamantino hoy día jugando. Dios, no. Dios. Damián, no, dile que dejen de usar Netflix. Eres muy duro, hermano, queremos verte jugar. Dile que te den un chance en la casa, que te den unos 20 minutos. Claro, que vean la telenovela más tarde. O sea, exacto, que la vean más tarde. Dile, oye, mami, ve la novela ahorita. ¿Quién mató a fulana en Netflix? Ve eso más después. Ok, vamos a invitarlo otra vez. Está 2-1, arriba sombras nada más de Genovay. Lo vamos a invitar otra vez y todo comienza desde cero, sin rounds, ¿eh? Porque estaba un round era, ¿no? Ahí. Sí, estaba un round. Vamos a comenzar de cero, ¿ok? Perfecto. Esperemos que Damián pueda conectar y no se desconecte. No, Ariel Tatú de lo mismo en el chat, no cotorra, ¿qué es lo que? Ariel Tatú, da una luz. Saludos, Ariel. A Yadi también, que siempre están ahí. Sí, sí. Grande, la familia. Ya entró Damián, falta ajeno. Dicen acá que está descargando la película de Mortal Kombat. Y no. ¿Está descargando? No, eso es ilegal. Póngale pausa. Eso es ilegal. No, no, no. Don't do this, people. Vayan al cine a ver la película, como yo. Vayan disfruten. Vayan al cine a ver la película. Sí. Si no, HBO Max. Aunque no hay HBO Max en Latinoamérica, lamentablemente, así que van a tener que ver si van al cine. A ver si van al cine. Sí.
Se demoraron mucho en traerlo a Latinoamérica. No, yo estoy esperando acá que abran los cines primero. Me dejan, abren los cines y yo voy a estar ahí en la Claro, puerta. claro. Bueno, como vamos a esto. Damiantino Jax, Genovai, Noob Saibot. Nerf Cetrion, dice Speed Cola, pero ¿qué te ha hecho Cetrion, vi? La única Cetrion que yo veo que va ganando en el norte, que es donde tú juegas, es Chao Electronic. Después no veo las otras Cetrion ganando. No hacen nada las otras Cetrion. Lo único que hace algo es Tronic. La electrónica de Guatemala, que está roto. Está roto con la paciencia, estaba Electronic, realmente. Es increíble la paciencia que está jugando ese muchacho. Ha cambiado el gameplay muchísimo últimamente. Estuvo realmente muy bueno en la Liga Latina de Latinoamérica Norte esta semana, así que estuvo, vean por favor esas peleas, estuvieron realmente muy muy buenas. Y partimos entonces de inmediato ahora con las acciones, cuidado, bueno, ahí el bloqueo se había levantado con barra, Genovai logró conectar el throw, los proyectiles que van de un lado, tratando de entrar desde el aire en este Jax, cuidado que la patada logra entrar ahí. Genovai obliga a ocupar las barras defensivas en este momento a Jax, que se va con todo el otro. Uy, había logrado hacer el over, que está ahí. El throw, cuidado, que tiene los puños prendidos, tratando de entrar desde el T1. Uy, no le creyó el command throw. Ahí Genovai logra conectar y mire, por favor, está confirmado. ¿Hay algo que no quite 30% de descuento de parte de Nuxcyborg, por Dios? Todo quita. Con toda la ventaja ahora mismo, ¿qué le dice? Booster Riser. Booster Riser, Riser tabú. Está top 7 game, de que te ponen T7G adelante, tú tabú. Vamos a esto, señores, cuidado. Ahí viene el Genovai en match point para darle otra victoria a Chile. Señores, recuerden que Chile tiene ya una victoria, ¿eh? Que veo que esto está 0-0, pero no, Chile tiene ya una victoria. Le ganó a Manu Gore, y aquí está ahora contra Damián, que no quiere que Chile tenga otra victoria. Está mirando todo el level con Jax, súper activo ahora mismo. Y buscando esa ventaja de vida. Excelente antiaéreo que tiene un Cyborg. 26% de daño, dos proyectiles. Jax intentando entrar. Ese mid de Jax acá en la cabeza lo trompone. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh my god! Ahí lo tenía realmente. Sí. ¿Qué fue ese bajo 2 salvaje? Ahí logra conectar el throw. Ahora Genovai, señores, está en posición de Fatal Blue. Diamantino, cuidado porque ese Fatal. Buen bloqueo, pero no castiga. ¡Ay! Esto va a doler. Se murió GG. Otra victoria para Chile. Genovai, señores. 3-1 por encima de Diamante. Y aquí está el Frenchie. Chile arriba 2-0. Ahí. Vamos a saltar. Buenísimo. Es muy estresante ver este tipo de personajes que tienen Fatal Blow full screen cuando se ponen los dos con Fatal Blow y uno al cada lado de la pantalla. Acá lo trató de tirar Genovai, se lo bloquea bien Diamantino, lo tira Diamantino, se lo bloquea Genovai. Sí, no se alcanzó a castigar, pero igual reaccionó rápido el throw, así que bien ahí por parte de Genovai. Exacto, muy, muy bien realmente por parte de Genovai, puro level, señores, por aquí, por la familia, donde el hype es real. Y el siguiente contrincante, no, el siguiente jugador de Paraguay, ya jugó Damián, ya jugó Manu Gore, es Irelex ahora, ¿verdad? Entonces vámonos con Irelex, que ya está enlazada, de Snowblaze versus Genovai. Irelex que fue a ver la película, así que cuidado en el grupo Irelex. Sí, cero spoiler. Aunque yo creo que ya esta semana, creo que el lunes o martes, por ahí, voy a subir un review a mi canal de la película. No lo he hecho, porque estoy esperando que salga en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no lo he hecho? Porque el review que voy a hacer va a ser con spoilers. Así que ya desde ahora les aviso. Sí, está bien. Sí, voy a hacer un review con spoilers. Si tú lo avisas, está bien. Si el problema sí, lo voy a avisar, lo voy a poner en el título ahí. Es con spoilers. Voy a hablar todo lo que me dé mi fucking gana de la película. Pero luego ya que el lunes, martes que salga en Estados Unidos. Así que esperen ese video por ahí. Bueno, invitados los muchachos, señores. Genovai, que está caliente contra Irelex. Un Scorpion, ¿no? Roto. A ver cómo le va a este Scorpion. Parece que Genovai no quiere dejar que nadie más de Chile juegue hoy día. Recuerdo que una vez no dejaron jugar a Tolki, o sea que... No dejaron jugar a Tolki, que dejen jugar a Tolki. Tolki no te deja jugar a Tolki. Bueno, vamos a ver. Esto está 2-0. Arriba Chile. Con lado player. Un besito. Con lado player de lo mismo que la gente de Somos Mortal Kombat. Se recuerden que yo tengo a Tolki que baila. Qué bueno. El Tolki que baila. Tolki borracho, que lo que. Le falta el perrito.
Vamos a ver esto, señores. Scorpion vs. Noob Saibot. Pelea de ninjas clásicos, Ixel. Behan vs. El real Sub-Zero que mató a Scorpion, ¿eh? Esto es una pelea legendaria. Vamos a ver, señores. Recuerden que el Sub-Zero Grandmaster, Walian, no fue quien mató a Scorpion. Fue este señor, Behan. Le mató a Scorpion y a toda su familia, Super Saber, ¿no? Lo mandó para el infierno. Y Scorpion desde allá vino, ¿no? Prendió fuego a vengarse. Bueno, es una pelea histórica de la película, ¿eh? ¿Ya vieron esa primera escena que subieron ahí? La misma película se dio spoiler, subió los primeros 7 minutos de la película a YouTube. Es increíble. Nunca había visto algo así. Pero bueno, vienen los combos de parte de Hellbite. El daño es real ahora mismo. Snowblade, Ardex, está en problemas. Excelente confirmación. 41% de daño en la cabeza. A lo que tú quieras, Billy, pero nos levantamos con el 1-1 de Scorpico. ¡Oh, pero tiró el combo, pero otra vez conecta! Cuidado que para el blow. Buscando ahí los stags. ¡Excelente! El 1-1 para el blow. Aquí la familia se soba, Billy. Se soba, Ixel, yeah. Así es, señores. El round es el round y así lo entiende lleno, ¿vale, señores? Soba Fatal Blow y ya para llevarse ese primer round de manos de Noob Saibot. Vamos a ver ahora qué ocurre. Partimos de inmediato. Cuidado que está muy cerca de las esquinas en estos momentos lleno, ¿vale? Uy, bueno el tele por ahí, pero mejor la lectura por parte de lleno, ¿vale? Que logra bloquearlo muy bien. Cuidado con la entrada. Me estaba metiendo mucha presión. Lo obligó a ocupar las barras defensivas y ahora no hay barras. Cuidado. Se va a llevar bueno. Para la casa en estos momentos, ¿vale? Está feo para la foto en el corner. Mucha desventaja de vida. Oh, GG's. Oh, dropeó. Vamos a ver. No, GG's. Está roto Genova ahora mismo. Está prendido ese Noob Saibot. Rotísimo, rotísimo. No lo dejó hacer nada. Está roto este muchacho. Abusando, chico, que abusando. Está roto, Billy. Dice alguien en el chat, te queda muy bien eso, Ixel. Claro, es un jury de la familia. Toda la ropa de la familia te queda bien, Billy. Sí, eso es pura puro quality. Leo, puro Leo. Puro Leo, sí, exacto. Genovai, Guaito. Lo ocupa hasta las reuniones del trabajo. Exacto, roto. Vamos a ver, señores. Genovai está muy prendido. No sé quién va a parar este Noob Saibot de Chile, pero está muy, muy prendido. Muy, muy prendido. Viendo que eso a él es como muy ansioso, apretando como mucho botón. Entonces logró entrar bastante bien ahí, lleno para estar castigando. Veamos sí. Que ahora se respira un poco, se calma un poco más para tratar de esperar su turno, porque acá estaba tratando de apretar botones donde no debía y ahí lo aprovechó muy bien lleno. Dice Lele Calle que yo debería rifar algo de la mercancía de la familia. Sí, voy a rifar, pero en la final de Rumble. En la final de Rumble Norte de Lele Calle voy a rifar ahí. Creo que una gorra y un t-shirt o algo así. Se va a rifar en la final de Rumble, así que tienen que estar activos en la final de Rumble en el chat porque va a haber rifas de mercancía de la familia Toxic Game. Paro de granado, dice Lele Calle. Lele Calle está pasado. Cuidado, vamos a esto. Teleport. Tiene combo, sombras nada más con el daño. Míralo ahí, 30, ¿qué es lo que tú dices? Cuidado. Buenos bloqueos de parte de Arlex, pero está en problemas porque este Noob Saibot está prendido. Vihan está quillado. Vihan dice que lo que es Scorpion. Te voy a matar otra vez. Otra vez te voy a matar, vi. Te mandé para el infierno y ahora otra vez te voy a hacer tu lío. Porque Noob Saibot es luego que muere, ¿no? Sub-Zero es que se vuelve Noob Saibot. O sea, que estos son dos exacto, son dos reencarnaciones. O sea, simplemente Vihan mata a Scorpion. Scorpion viene desde el infierno y mata a Vihan. Y Vihan se vuelve Noob Saibot cuando vuelve. Es una locura, ¿no? Han resucitado estos muchachos. Y cada vez más cuando vuelve. Sí, sí, sí. Y mira ahora a Ayrton cómo se va a la ofensiva, señores. Había logrado conectar ahí Dog y Dover Here. Cuidado que están casi igualados de vida. ¡Oh! Uy, ¡excelente punish ahí! Luego bloquear muy bien el Fatal Blow. Muy buena de parte de Ayrton. Me encantó esa. Excelente. Reaccionó rápidamente ahí con el gancho. Reaccionó muy, muy rápido al bloqueo que le pegó ahí al Fatal Blow de parte de Genovai. Uy, ahí, cuidado, había logrado conectar la espada, le canceló el teleport. Ahora logra conectar el teleport, ocupa barras defensivas Genovai, tratando de meter presiones en estos momentos el jugador de Noob Saibot. Cuidado con las patadas abajo. Bueno, ahí, ese gancho. Uy, bueno, el salto neutral para pasar de largo y dejar que wipe ese Scorpion para entrar con tremendo daño, señores. 42% de descuento. Esto está roto. Rotísimo ese daño. No, sí, increíble el muchacho con el daño. Es muy, muy fuerte, señores. Este sombras nada más. Miradito. Twitch Irelex ahí, ¿no? Roto, ven acá, que es lo que tú dices. Fan de la barra, viene el combo de parte de sombras nada más. No hay barra para escapar. Esto va a ser
daño. No tiró el slide. Excelente el back one de Scorpion. ¡Oh, el Axel Breakaway! La confirmación. Va por el wrist stand. Buscaba abrir con el lobo. Otra vez buscando esa apertura con el back one. Cancela el teleport. Y Arlex está buscando esta victoria. La tiene cerca. Sabe que no puede sobar el power blow de los bites porque lo castigan, ¿no? Con el gancho. Pero aquí está a pocos golpes. Uy, sí, se la lleva esta ronda. ¡Qué tensión! Buena paciencia, esperando su momento ahí Genovite para llevarse esta ronda. Así es, señores. Trató de conectar ahí antiaéreo. Bueno el bloqueo por parte de Ayres. Bueno los bloqueos ahora del Stray de la Sombra. Había logrado entrar con las patadas, pero logra finalmente golpear al resto del combo. ¡Uy! El Air to Air lo gana finalmente Genovite, señores. Y aquí se va con el combo salvaje. Agrio de parte de Jenny. No, Cyborg, cuidado con la entrada ahora por parte de Aire. Quería poder entrar ahí. Cuidado con el over que tiro. ¡Uy! Había quedado corto con el agarre. No lo alcanza a castigar. Jenny va y la presión por parte de Scorpion. Logra. ¡Uy! El salto neutral no entró. Cuidado, ¡oh! Excelente antiaéreo al jumping y excelente confirmación. Se va por el crouching block combo. El señor Alex de Snowblade tirando el level de la NAS. Buscando. Excelente antiaéreo. Cuidado que con una entrada y pata al blow puede hacer muchísimo daño este Noob Cyborg echando hacia atrás. Mira esa variación de Scorpion con ese proyectil que casi nadie usa. Cuidadito. ¡Oh! ¡Abre ahí! Esto se va a acabar, señores. Con Brutality. Le sacaron el corazón con el Kunai. 1-1, señores. Arlex de Snowblaze le pone número al marcador. Le pone el número al marcador en este momento Iron de Snowblade, señores, para empezar a emparejar un poco la cosa, porque no va a estar tan simple para Genovite llevarse esto, porque acá tenemos a un tremendo Scorpio que ahora sí está tomando ritmo. Se relajó el hombre, está respiró, así que exacto. Está jugando mucho, mucho mejor. Está jugando mucho mejor ahora mismo. Está dándole pelea a Genovite, que está caliente, ¿no? Pero este muchacho no se rinde, dice, espérate que yo soy de Snowblade. Y estoy aquí representando a Paraguay tirando el level de la NASA, Billy. Scorpion. Seguimos con esta pelea clásica entre Bi-Han y Scorpion. Hanzo Hasak. Esta es la pelea de la película, señores. Sí, uy, llegó Ayetini ahí, así que besitos, abrazos de monitos para Ayetini. Que acaba de llegar ahí al chat. Abrietini, saludos. Ayetini. Que se venga a Chile, Ayetini, porfa. Cruzar la cordillera, querida. Round one, fight. Y partimos entonces de inmediato ahora con las acciones Spike. Cuidado con la presión por parte de Genovite. Ay, muy bien ahí la cancelación del teleport por parte de Scorpion. El overhead que logra conectar la presión con las patadas. No le creyó nada ahora a Genovite. El D1 y el throw, porque estaba bloqueando mucho el jugador de Noob Cyborg. Cuidado con la entrada desde el aire. No logra tratar de entrar por las patadas. Uy, hacia abajo uno que estaba esperando el teleport. No logró entrar. Tomando distancia. El strike de la sombra. Cuidado, tomando distancia nuevamente. El salto. Uy, el over que pasó de largo. Bueno, el punish ahora por parte de Genovite. Señores, y esto va a doler muchísimo porque no hay nada que haga un cyborg que no duela, señores. Exacto. Nada que no duela, señores. Y vamos a ver down to crouching block. Cuidado, buscando otra vez los combos. Entramos, expande la barra, excelente. Viene combo fatal blow, exacto. Combo fatal blow. Y este Arlax está tirándolo todo. Ixel quiere darle una victoria aquí a Paraguay. Le quiere dar una victoria a Paraguay. Arlax, señores, de Snowblade. Ya tomó ritmo nuevamente. Venía muy apurado de la película. Por eso el primer round fue así, señores. Ahora sí, logra adaptarse mucho mejor, metiendo presión. Bueno, el pasito para atrás para tratar de hacer whiffear ahí al Noob Cyborg de Genovite. Cuidado con los ganchos, logra entrar con el slide de la sombra en estos momentos Genovite. Tratando de entrar con un Darian Pinky, logra entrar muy bien ahora. Bueno, el agarre, 26% de descuento. La presión por parte de Genovite, el abajo 1, los combos por parte de Irish. Y el throw que se hace presente de manos de Genovite. Cuidado que está con muy poca vida ahora Irish. Bueno, con muy poca vida, excelente la confirmación ahí. Sombras nada más, buscando el pleito. Yo, saludo para mi hermano Ariel Tatú, que acaba de hacer un donation a la familia de $20. Mi hermano Ariel Tatú, no bulto, ¿sí? Yo, gracias, hermano Ariel Tatú, por la donación. Ahora fue que la vi, manito. Yo, thank you so much, bro. Thank you, Ariel Tatú en la casa. El tipo que te raya bien. Si te quieres rayar en el Bronx, ve a rayarte donde Ariel Tatú, el real con los tatuajes. Yo, Ariel Tatú, mi hermano. Thank you, bro. Gracias por la donación, manito. Vamos a esto.
Cuidado, consigue el throw ahí. Airlex no se da por vencido. Genobay buscando otra victoria. Cuidadito, el teleport cancel hacia atrás. Ayetini, cuidado, Ayetini. ¡Ay! ¡Ay! GG. 2-1 arriba Geno. Increíble que un Cyber en esa posición no necesite nada para poder cerrar el match. O sea, está, ni barra, ni fatal, ni nada. Una confirmación, nada más. La familia, Virich, hermano, el tatu. De verdad que muchas gracias, hermanito. Muchas, muchas gracias. El tatu que tiene, tiene su gorra también de la familia, apoyando también, ¿no? Comprando la mercancía. Activo siempre con Top 7 Games. Así que... fachero ahí. Sí, súper fachero el tatu. Así su gorra, pila de ice, porque el tipo tiene diamante. Eso es otro nivel. El tatu realmente hay que darle su banda. Otro nivel, otro level. Bueno, vamos a ver, señores. Esto está 2-1 arriba a Genobyte. ¿Eh? A ver qué pasa en esta pelea. Dice que muerto que quiere. Dice que muerto que quiere una gorra. Dale para la tienda, manito. Top 7 Games / tienda. Yo también tengo una gorra, también tengo una gorra. Sí, sí, le dije que tiene su gorra también. Pero ahora voy a pedir nuevas porque después de que yo compré subieron más gorras. Y ahora tengo la gorra de Fatality y la... No, esta que yo tengo puesta es la de Fatality, sí. Dice Flawless Victory Fatality. Pero bueno, vamos a esto, señores. Here we go, el hype es real. Speed Cola, Speed Coca-Cola. Después quieren ver ahí un desafío de Speed Cola versus Geno, es muy buena. Yo un mirror match de Noob Saibot. Ah. Sí. Es que no, se cambia a cabal, a saltos, rápido, no aguanta ahí. A volar, sí. Bueno, partimos de inmediato con esto, señores. Nuevamente la presión de parte de Geno Bay, que empieza abriendo el marcador. Y mira cómo le tira esas bolas de fuego ahí ese Scorpion a Noob Saibot, tratando de entrar desde el abajo uno. Bueno, el pokeo logra entrar abajo uno. Throw clásico, logró conectarlo muy bien. Ahora Geno Bay sigue la presión del air to air y lo gana ahí Scorpion. No termina de definirlo, cuidado la presión. Y se saca muy bien el agarre. Geno Bay está atento este hombre. Está súper atento, ¿vieron dónde dio ese slide? Está en la esquina. Está en problemas ahora mismo Airlex y el Sly expandiendo la barra de parte de Noob Saibot para llevarse la victoria, señores. Ahora mismo Genobay en match point para darle otra victoria a Chile. Pondría el marcador 3-0. Así que tienen que hacer algo la gente de Paraguay porque están en problemas si este muchacho le da otra victoria a Chile. Ok, gracias. Crossing blow de parte de Airlex, que dice, espérate que eso aún no se ha acabado. Él ganó esta ronda, está en match point, pero yo estoy tirando el level con Scorpicon. Aterrorizar, viene combo en el corner. El Ristan abre con el low. Oh, no había barra para seguir el combo. Igualmente tiene toda la ventaja de vida ahora mismo, señores. La entrada de Noob Saibot. El slide tenía barras para usarla y no coger todo ese daño. Muy, muy buena opción. Vamos a ver. Consigue el throw, el salto, el overhead. No, lo tiene. Oh, buscaba el throw, no lo funciona. No, señor, tiró el throw demasiado lejos y logra castigarlo muy bien Irish para poner las cosas 1-1. No quiere dejarle tan sencillo esto Irish, señores. Quiere cortarle la racha a Genobay, que ya se llevó a dos jugadores de parte de Paraguay. Uy, señores, el agarre nuevamente pasa de largo. Un uppercut en Crash Blow por parte de Irish, pero no terminó de confirmar. Y ahora nuevamente entra metiendo mucho daño ese Noob Saibot de parte de Genobay. 38% de descuento. Está posición de Fatal Blow, Airlet. ¡Uy! ¡Con el Ron! Ok, se soba, se tira todo. Está buscando el comeback. Airlet. Esto va a hacer muchísimo daño, Lady Ixen. Mira eso. 45. Llegué a ver. 47% de descuento. Buscando la entrada. Buenos bloqueos de Geno. El bloqueo ahí de Nusago. ¡Qué buenísimo! Se acabó. Otra victoria para Chile. Geno Bite. Aquí despide con el Fatal Blow. Excelente jugada. Súper tensa, pero 3-1. Arriba Genobay. Otra victoria para Chile. 3-0 por encima en el marcador en las banderas. Mucho level, Billy. Mucho level. Genobay con sombras. Nada más. Levelazo. Aunque Airlex se mandó ahí una tremenda. Sale con el roll hacia adelante. Lo pilla de espalda. Se gasta las dos barras para seguir amplificando. Le tira el Fatal Blow. Y casi logra darle vuelta a la pelea. Lleno. Sí, estuvo cerca de darle vuelta a la pelea, pero señores, este muchacho está caliente con un Saibot. Sí, y el siguiente del equipo de Paraguay sería Darkcroft. Darkcroft es el siguiente jugador, así que esperemos que esté en la sala Darkcroft. Exacto, aquí está. Y vamos ahora con Darkcroft, Paraguay versus
Hello Byte, que está prendido ahora mismo, le dice. Prendido, prendido, prendido este muchacho. Prendidísimo. Viene hace mucho rato prendido, lleno by. Realmente, ahí, lo que yo te comentaba en la Liga Latina el fin de semana, ahí me da mucho orgullo ver a lleno by porque él entró hace poco a la comunidad competitiva. O sea, jugaba Mortal Kombat 9, pero no estaba muy activo. Y entró a finales del año pasado. Y míralo ahora, llevándose fechas de Liga Latina. Está ahora arrasando en usted 5 versus 5. Realmente subió de nivel muy, muy rápido lleno. Sí, sí, pero es por eso, por la consistencia en los torneos. Señor, hay que apuntarse en los torneos. Hay que jugar, hay que meter nivel, hay que jugar Combat League, aunque ustedes no lo crean, porque en el Combat League tú te adaptas a diferentes tipos de gameplay, ¿no? De personas que te salen ahí que son una locura. Entonces, eso te da experiencia contra cualquier persona. Es una locura jugar Combat League. Combat League. Si quieren poner a prueba su paciencia, chicos, jueguen Combat League. Tremendo. Bueno, vámonos con Darkrai. Darkrai. ¿Está listo ya en la sala? Sí, está listo. Sí, está ya ready. Atentos, los chicos. Vamos a ver qué personaje nos trae. Sí, veamos qué nos trae. Vamos a ver. Mirror Match de Noob Saibor. Muy bien. Muy bien, pero cuidadito con ese Mirror, ¿eh? Sí. Los mensajes, dice Arieta tú, que los mensajes se mandan doble. Yo lo veo una sola vez, parece que es la aplicación en el celular o donde lo estás viendo. A veces pasa eso. A veces pasa eso con Twitch. Tiene que darle refresh. Pero yo lo estoy viendo una sola vez el mensaje. Una sola vez. Vamos a ver, Snowblade Toxicus. Oh, ¿cómo así? Dije Snowblade Toxicus. Vamos a ver. Mirror Match de sombras nada más. Esto es una pelea de. Yo no veo nada, pura sombra. Pura sombra, estamos viendo el que es un escenario más oscuro. Perfecto. Sí. Vamos, de inmediato está lleno de ahí en la ventaja. En este momento, ya con media barra de ventaja, logra entrar ahora en la ofensiva. Tiene en la esquina al Noob Saibor de parte de Darkrai y se lleva el primer round bastante sólido. Sí, muy sólido, muy clean. Es que hacerle Mirror Match a Genovite tiene que ser un Noob Saibor muy, muy fuerte. Pero bueno, esto no se acaba. Eso fue apenas la primera ronda. Viene Polis de parte de Total Blackness, Darkrai. Cuidado. Lo revuelve ahí con ese golpe de Noob Saibor, que es buenísimo. El Sly para hacer Chip Damage. Buscaba el throw, dice que no. Cuidado. Sly otra vez. Excelente el jumping. Excelente el daño de Darkrai, que ahora tiene la ventaja, ¿eh? Tiene la ventaja. Cuidado. El jumping kick, ¿no? No lo abre, muy buenos bloqueos. Double block, ahí cuando puede dar. ¡Excelente el teleport! En el momento preciso y esta victoria es para él, ¿eh? ¿No? Cuidado, cuidado con este dibujero. No, GG. Muy bien jugado, ¿eh? Mucha paciencia le vimos ahora a Darkrai esperando muy bien el momento para entrar a punichar. Se logra llevar esto, 1-1 está la cosa. Cuidado con la presión de parte del Sly de la sombra. Logra conectarlo nuevamente amplificada y sigue chipeando daño con la sombra ahí con el Sly. Uy, cuidado con la entrada desde el low por parte de Genova y el Air para cancelarle eso. Tremendo antiaéreo que logra conectar ahí el jugador Darkrai. Uy, cuidado con el agarre ahora desde parte del teleport de Genova que es va a doler muchísimo, 39% de descuento, sigue la presión, ahora viene la salida por parte del jugador de Paraguay. Uy, cuidado con el rey de la sombra, está en posición de Fatal Blow. Oh, GG, esto va a ser GG, esto va a ser GG. Ah, no, todavía está vivo. Ah, GG. Dice Arieta, tú, iré este año a Chile a ver al tío Emilio, de tu propia trampa. Emilio de tu propia trampa. Fuiste Emilio en Chile, I don't know. ¿Quién es Emilio, loco? Un pana tuyo. Bueno, vamos a esto. Pica adelante, Genovite 1-0 por encima de Darkrai. Era el tío Emilio de tu propia trampa. Es muy famoso. Hay una versión del tío Emilio de tu propia trampa subtitulado al japonés y es muy divertido escucharlo. ¿En serio? Muy divertido. Sí, es muy divertido escucharlo. A los japoneses les gusta mucho. Bueno. Oh, si viene a Chile, venga a tomar vino, que es lo mejor que tenemos. No, sí, claro. Yo voy a Chile y tienen que darme vino, ¿eh? Sí. Sí, Arieta, tú tienes gente en Chile y dices que está enfermo con Chile. Arieta, tú, pero vamos ahí cuando yo pueda ir también, porque vamos juntos, loco, hacemos el coro. Cuando se pueda ir, Chile está cerrado ahora mismo. Tú no vas a poder ir este año. Chile está cerrado, no se puede entrar ni salir ni nada. Exacto. buenísimo. Bueno, vamos entonces con estos chicos, porque está
pareja ahora la cosa. Le vimos ahora a un Nuxcyborg de Marcia y de Darkrai que estaba muy, muy atento, esperando el momento exacto. Y miren, por favor, ahí el antiaéreo cómo baja del aire a Yennobite. Cuidado con los proyectiles por parte de Yeno, tratando de sorprenderlo desde ese momento. Bueno, ahí como le salta en el aire de la sombra para entrar con bastante daño. Obliga a ocupar barras defensivas en este momento de arco, pero se va en la ofensiva en estos momentos. Ya no hay barras por ninguno de los dos lados. Cuidado con la presión por parte de Yeno, tratando de esperar el momento, leyendo la situación, tirando los proyectiles. Cuidado con el slide de la sombra que ahora no llega. Ahora sí. Ahora sí, bueno. No, todavía está corto. Pero va a ir con muchísima ventaja, le dije. Es súper sólido. Súper, súper sólido. Y está en problema aquí, señores, el jugador de Paraguay. Así es, señores. En problema en este momento el jugador de Paraguay. ¡Uy! Tiró ahí ese teleport salvaje que es bloqueado y excelentemente punichado por parte de Yeno. Vaya, se podría haber metido más daño ahí, se le cayó el último movimiento. Cuidado, no está logrando entrar en las confirmaciones, el overhead. Bueno, el antiaéreo por parte de Darkrai, trató de seguir confirmando, pero también se le cae el combo. Cuidado con el punish, está tipeando daño. Logra entrar con el overhead ahora Yeno. Vaya, cuidado con la entrada del aire. Sí, señores. Entró de inmediato desde el tanto, buen castigo, está en posición de Fatal Blow en este momento Darkrai, cuidado. Bueno, ahí. El problema es con Fatal Blow, pero no, se va a ir. Está muy fuerte Genovai ahora mismo, le dicen. Muy, muy fuerte Genovai, sí. 2-0. Y yo creo que el Mirror Match no es la respuesta, ¿eh? El Mirror Match no es la respuesta aquí, ¿eh? Para nada es la respuesta. El Noob Cyber de Genovai está fuerte, fuerte, fuerte. Y para nada es la respuesta, ¿eh? Así que... tiene que tener cuidado, sí, ahí, ¿eh? Tiene que tener cuidado porque no es la respuesta hasta ahora. No lo es. Yo cuando lo vi jugar el Mirror Match con Spitcola, y eso es más o menos hace como un mes que lo vi jugar, sí. Fue súper dura esa pelea, realmente estaba muy complicada y él logró llevarse eso contra Spitcola, que es un jugador muy experimentado con Nuxcyborg. Así que imagínate, ahora ya ha pasado un mes todavía, o sea, está durísimo con Nuxcyborg en estos momentos, Yennobai. Sí, Yennobai está muy fuerte con sombras nada más, de verdad que es un problema este muchacho de Chile. ¿No? Que rompió en la Liga Latina del Sur también. La última semana tiene muy buenos puntos. Hay que ver cómo quedó. Hay que ver cómo quedó esa tabla de puntos porque ya solo queda una fecha para el mes que viene. Así que, señores, sí. A meter nivel, ¿eh? Sí, por los palos. Ahí llegó Yeno Valle a robarse los puntos, señores. Cuidado, bueno. Ahora. Vemos a un sucero ahora por parte de Darkrai para tratar de hacerle frente a este Nuxcyborg de parte de Yennobai. Tenemos a Kingham versus sucero. Uy, logra entrar muy bien ahora Yennobai, pero obliga a ocupar barras defensivas a este sucero. Uy, me levanto con slime. Pero miran qué buen punish, esto va a hacer mucho daño. Pelea del manitos por The Lin Kuei. Cuidado, el jumping lo devuelve, consigue el throw. Genovai se pone, se posiciona ahora mismo en match point para darle otra victoria a Chile. Chile fuerte, señores. Chile que está en la barra de los puntos de los países 2-1. Creo que nada más perdió una sola vez y fue contra Brasil. Así que vamos a ver quién puede parar este equipo de Latinoamérica Sur, que ahora mismo es el equipo más fuerte. Estamos esperando ahí, ¿no? Oh, cuidado. Excelente el bloqueo al overhead y al hielo de parte de Genovai. Cuidado, Scarlet Genovai. 2-0, Crouching Bro, le rompen la cara a Sub-Zero, Vihan diciéndole, yo soy el real, manito, ¿por qué te pusiste mi nombre? Si yo soy el real, le dice Vihan. No, Vihan le dice a Sub-Zero, ¿por qué estás usando mi nombre? Y Sub-Zero dice, no es tu nombre, es el nombre de mi abuelo. Ya, bueno, está bien entonces. Cuidado, él es nice. Sí. Cuidado. Pasado de largo ahí ese slide, la presión ahora por parte. ¡Oh, excelente de aéreo! ¡Wow! Pero no, ahí tenía que confirmar con hielo. Va a buscar esa entrada del overhead. No confirma. Excelente bloqueo. Y esto va a doler. Aunque tiene barra para escaparse del daño. Ojo, el anti-bait no usó las barras. Muy bien pensado. Sabía que iba a venir un open o eso. Y cuidado, los dos con Fatal Blow. Se sobó Fatal Blow. 4-0 arriba Chile. Genovai, señores. Tirando el level de la NASA. 3-0 se lleva Darkrai. Y en problemas Paraguay. Geno está roto. Geno está roto. No va a dejar jugar a Tolkien de nuevo. No, no quiere que Tolkien juegue. No quiere que Tolkien juegue. No puede ser. No like this. Muy fuerte, muy bien jugado. Muy, muy bien jugado. Pero Genovai está imparable ahora mismo, señores. Súper imparable este muchacho. Está tirando demasiado nivel, le dice. Fuertísimo. Demasiado level. Fuertísimo. Demasiado level.
Mucho, mucho nivel, señores. No va a dejar jugar a nadie más del equipo de Chile en estos momentos. Geno Bay se quiere llevar esto. Quiere hacer esto. Esto una vez lo hizo el jugador Kat, un joven de acá de Chile. Kat, sí. Que es del equipo Revit. Una vez también él se llevó un 5-0. Todo el equipo de inmediato dijo, no, no voy a dejar jugar a estos viejos de acá. Se llevó el 5-0 así, pero al tiro. Y bueno, y Geno Bay ahora quiere repetir esa hazaña porque al parecer está prendido con este nombre. Falta Enemo Piccola, sería el siguiente jugador de Paraguay. Por favor, que entre a la sala, mi hermano Chikamaru, que le diga al muchacho que entre ya. Enemo Piccola sería el siguiente jugador de Paraguay para jugar esta pelea. Vamos a ver si entra. Tenemos a Genovay aquí en la sala tranquilo esperando su siguiente contrincante. Espero que se estén disfrutando de este increíble 5 versus 5 por aquí, por donde el hype es real. No, la familia. Vamos a ver. Enemo Piccola. Parece que se le cayó la transmisión a la gente. ¿Se le cayó? Ah, seguro sí. Un error de OBS o de Twitch. Sí, al parecer cayó y volvió. Creo que ya está activo. Así que refresquen, refresquen. F5, chicos. F5, fue un problema de Twitch. Aquí está la conexión, está bien, estoy en el juego y todo. Es un problema de Twitch, parece que a veces desconectan y vuelven y conectan rápidamente. Qué pero muerto, y estamos. Se casa bien tu mi modem. ya está. Yo siempre me acuerdo cuando llega Dutch a la Liga Latina y Dillon dice, no, Dutch es un foreign, va a llegar de inmediato al todo. Sí. Y así ha sido. Se ha llevado básicamente toda la Liga Latina de las últimas fechas y está instaladísimo en el top 8. Sí, así sí. Que... Sí, recuerden visitar la tienda de Top 7 Game, por donde el hype es real, para que, me entiende, le llegue a los códigos. Mira el Dixel ahí, no cotorra, con su jury que está usando hoy, que atrás dice la familia. Mi hermano Lechner de para allá, de Rusia, con todo el nivel ese muchacho. La gorra, el tichel, ese tigre está roto, Billy. Obito Service, el Torqui. Tengo que cambiar esa foto y ponerla que va derecha. Mi hermano Loleche. Ese sí es fuerte, Loleche, Billy. Ariel Tatu con los Ice. Y Luqui, la familia. Top7game.com/tienda. Representa a la familia, Billy, ahora mismo. Dale para allá, Billy. Bueno, y estamos esperando el siguiente jugador de Chile. De Paraguay. A ver si puede no darle una victoria a su país, el jugador de Paraguay, Bopicola. A ver cómo le va a Bopicola en esta pelea. Envió Picola. No es Picola. Claro. Bueno, estamos esperando a este jugador para que estemos ready. Me dice Chikimaru que el muchacho entra ahora en unos minutos. Que entre en unos minutos. No te desesperes, hermano Geno. Dijeron que entre en unos minutos. Yo gracias a toda la gente que está activo con los 5 vs 5 de Top 7 Game. Por ahí está la tabla de puntos que va a ser actualizada luego de este 5 vs 5. Vamos a ver qué va a ser el siguiente 5 vs 5 para el jueves que viene. Lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Recuerden que mañana tenemos Top 8 de Rumble Indie Jungle Latinoamérica Norte, semana número 3. A ver quiénes van a ser los siguientes dos clasificados. Y no, y así vamos avanzando. El miércoles que viene, la semana número 4 y la final. La semana final, ¿no?, del Rumble, donde tienen que darlo todos los muchachos del norte a ver quiénes van a clasificar. Y luego apunten la fecha por ahí de mayo, junio, que vienen unos torneos también para Latinoamérica Sur, Norte, Brasil. Así que atentos. Buenísimo. A todas las publicaciones de la familia. Recuerden que luego de este esperando... Rumble, luego de este Rumble también falta el Rumble de Brasil. Ya ha estado seteado con la gente de Combat Club. Y se va a tirar a nivel. Yeah. Sí, sí. Estaba viendo también los torneos que está haciendo la gente de Combat Club, que están también muy buenos, de tremendo nivel. Estuve viendo ahí un match entre Gustavo Pechi y Sangre Frío. Que sí, sí. Pero... Combat Club tiene muchísimos años. Es la comunidad más, o la gente que son más fuertes en Brasil a nivel de Mortal Kombat. O sea, ellos son los que corren todo lo que tiene que ver con Liga Latina también en Brasil, Combat Club. O sea, cuando ustedes ven el streaming de NetherRealm, que están viendo Brasil, eso es la gente de Brasil directamente que está haciendo el trabajo ahí. La gente de Combat Club, Eddie Gray, Buyu y toda esa gente que son muy, muy fuertes. Y tienen muchísimos años apoyándonos la comunidad latinoamericana. Y claro, su país Brasil, que es un país grandísimo, es muy fuerte la comunidad de Brasil. Para mí, de Latinoamérica, una de las más fuertes ahora mismo. Sí, totalmente. De hecho, yo estoy esperando el 5 versus 5, la revancha de Chile contra Brasil.
Ah, Así sí, esa que. revancha tiene que venir por ahí, tiene que venir. Tiene que prepararse el equipo de Chile, ¿no? Tiene que prepararse fuertemente. Ya Conqueror está de vuelta, no está en el evento de WePlay, así que Conqueror seguro que va a estar en ese 5 vs 5. Y Conqueror fue el que le hizo el problema a Chile realmente. Conqueror Sí. fue el que pudo destronar o derrotar a los gemelos en una pelea que fueron cerradísimas. Yo, el que no ha visto ese 5 vs 5, tiene que verlo porque fue un 5 vs 5 histórico. Es una locura todo lo que pasó en ese 5 vs 5 de Brasil vs Chile. Mucho nivel realmente, mucho, mucho nivel. Sí, Y muchísimo, bueno. muchísimo de oro. Sí, puro, puro hype. De hecho, sí, los chicos de acá de Chile han podido tener algunos desafíos también versus Gustavo Page por ahí y otros jugadores de Brasil. Y está bastante parejo el nivel, no es fácil, digamos, para ninguno de los dos. Pero efectivamente, el que se llevó todas las peleas esa vez fue Conqueror. Y nuevamente los chicos no han podido jugar contra Conqueror por temas como de conexión y de planificación nada más. Así que me gustaría mucho ver eso, porque aparte los chicos de acá de Chile también están subiendo mucho, mucho el nivel semana tras semana. Yo los veo fecha a fecha de Liga Latina y son otros, siempre. Dice Grandmaster RD versus Chile. El pin no deja. Si dejara, ya estuviéramos jugando versus Chile. Tú sabes que sí. Bueno, entró el muchacho. Lo esperamos. Vieron que bueno, somos aquí en Top 7. Esperamos tranquilamente. Ya está aquí Sí. el contrincante que va a ser el último representante de Paraguay contra Hero Bike, que está caliente. Tiene que venir fuerte este muchacho. Vamos a ver esta increíble pelea, señores. 5 versus 5. Por aquí, por la familia. Donde el hype es real. Chile versus Paraguay. Sí, señores. ¿Será un 5-0, señores? ¿O logrará rescatar un punto este último jugador del equipo de Paraguay? Uy, ¿se salió de la sala? No, ¿O... no, ahora fue que entró, ahora fue que Ahí entró. está, ahí entró, ahí entró. Ay, yo dije, ¿te salió? No, 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 está ahí, muchacho. Sí. Hoy no estaba, no he visto las predicciones hoy día, así que los chicos están ahí Están tirándolas. suaves los chicos, están tranquilos, no están en predicciones, están chilling. Ah, perfecto. Están disfrutándola. Sí. Están disfrutando la peleita chilling ahí. Mañana sí quiero ver estas predicciones activas con el Rumble Top 8. Mañana sí tienen que estar Sí. activas en las Así que predicciones. mañana nos puede estar tomando el tío Talk. No, Grandmaster también la pone ahí, Shinobi, Jamil Pou, de verdad que le agradezco mucho a los muchachos que Tremendo son equipo, moderador, hermanos. moderadores en el chat. Necesito más moderadores, tengo que ver a quién más pongo ahí moderador. Pero es que para ser moderador tiene que ser una gente que realmente quiera ayudar a tu canal, que realmente quiere estar ahí apoyando, porque no es fácil, de verdad que es un apoyo incondicional que sale del corazón, lo de los moderadores. Pero bueno, vamos a esto, señores. Cuidado, es un Piccola que viene con Kung Lao. Y este Kung Lao del sombrero que da problemas, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Está dominando ahora mismo a Genovai. Entra con el puño medio, le tira un sombrerito, teleport bien bloqueado. Y llegó el tipo con culo de lado, MMU Piccola. Cuidado, wake up. Es lo que pito, mámalo, a tu hands. Cuidado, vamos a ver, intentamos entrar. Wake up salvaje, puño medio, van acá. El throw caliente. ¿Quién va a parar este Kung Lao? Digo ahora, lo estoy viendo desde ahora. Si en Chile no saben jugarle a esta variación de Kung Lao, van a estar en problemas. Esta variación de Kung Lao para mí está muy poderosa ahora mismo. Exacto, le meten muchos problemas a muchos jugadores realmente. Uy, mira ahora cómo le lee ahí el teleport. Que no va a ir, mete hacia abajo. Dos salvajes, tira lejos ahí al lado de MU Piccola. Cuidado, la entrada de la Daiki. Sí, había logrado entrar. El truco que estaba bloqueando Genovai logra dejarlo encerrado ahora en la esquina. Y mira cómo le baitea el salto corto. Otra vez bloquea la Daiki. Y se viene el punish salvaje por parte de Genovai. No terminó de punishar ahí, señores. Se le cayó el combo. Perdió su opción de poder llevarse. ¡Wow! Durísimo. Bueno, señores, choca en Parejo. el Air to Air ahí. Esto se pone empate. Las rondas. Vamos a ver quién pica adelante con la primera victoria. Hero Bike. Recuerden que Chile tiene 4. Es 4-0 que están las banderas. Es 4-0 arriba Chile. Vamos a ver. Este muchacho de MMU Piccola viene con todo el nivel. Paraguay en la casa. Sombrero y yeah. Y está de último porque es uno de los mejores jugadores de Paraguay. Siempre dejan de último un jugador élite. Y este muchacho está buscando darle una victoria a Paraguay. Mucho nivel, mucha presión con ese sombrero. No ha podido, ¿no? Hacer su gameplay muy cómodo, Genovai. Aunque está pegada la cosa. Intercambio de proyectiles. Intentaba saltar, puño medio otra vez. El down two que conecta. ¡Oh! Lo abren y esto va a doler. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir, claro. Se No murió. aguanta todo el daño ahí. Muy bien jugado, ¿verdad? Por Piccola. Pero otra vez pica adelante. Genovai 1-0. Por encima del jugador de Paraguay. Sí, vimos
en el primer round a un MVP Cola muy, muy ofensivo, que se llevó rápidamente y bastante cómodo ese primer round, pero se adapta rápido, yendo by nuevamente y logra entrar con esos daños increíbles que tiene. Y finalmente se lleva este punto, señores, pero vamos a ver si es que este Kun Lao se logra llevar quizás un puntito de ahí, o si esto va a ser un 5-0 para Chile. Bueno, vamos a ver, señores. Mucha ventaja ahora mismo el equipo de Chile. Está tirando mucho nivel, Billy. Kung Lao. Velazo. ¿Seguimos con Kung Lao? Sí, seguimos con Kung Lao y con la variación del sombrero. Qué molesto este sombrero. Qué molesto. Bueno, vamos a ver no qué pasa. No hay forma, no hay forma. Ese sombrero es molesto, pero vi que se adaptó muy bien Genova y pudo sacar la victoria. Esa primera victoria era súper importante. Rotobite, como dice Reborn Snake, está roto. Sí, Rotobite. Rotobite. Ah, sí. Vamos, entonces de inmediato las acciones, señores. Se salta la presentación, ya no hay nada que esperar. Uy, intercambio de proyectiles ahí de parte de ambos jugadores. El Air to Air lo gana muy bien. Lleno, vaya ahí, no termina de confirmar. Cuidado con el sombrero, Billy. El sombrero así, en pausa. Bueno, señores, los puñitos de Hitman viene. Piccola buscando más daño, intenta la presión ahí, los down 3, down 3, down 3, down 3, y yeah, tiró como 4 down 3 ese muchacho, no coges. Cuidado, intercambio de proyectiles, cuidándose muchísimo el sombrero nueva vez, el jacket, con la ventaja Piccola, cuidado que viene Genobite, otra vez el jumping, este Kung Lao, tirando el level, oh, excelente, el jumping, y viene daño, el jacket, oh, que era para eso, para evitar el breakaway, pero miren esto ahora, este problemas. No, era para los no, ahí. No lo tiró, Geno. Cuidado, esto va a ser chip dummy. No llega sombra nada más. Sombrero, chip dummy. Se sumó Fatal Blow. Ok, ok. No, este sombrero no te le puedes bajar. Es Smith. Smith. Tenía que bloquear, exacto. Smith. Uy, la Daiki que está tratando de entrar, logra entrar ahora lleno Vice. Vamos a ver si confirma. Sí, confirmación impecable, señores. 41% de descuento, así rápido. Cuidado con el sombrero que se le queda ahí encerrado en el pecho. Logra conectar el agarre ahora de inmediato. Este por un lado, el agarre por el lado de lleno Vice. 130 más de daño. Está en posición de Fatal Blow en estos momentos el jugador paraguayo. Complicadísimo, con muy poca vida. Cuidado la interrupción por parte de Genova, está parado pero muy tranquilo, muy salvaje. Cuidado a la entrada, cuidado con el sombrero. ¡Oh! El agarre que había pasado largo, no wow. Pero estaba en chitama, señores, y se lleva este round Genova. Excelente de parte de Genova. Esto está un round. Cuidadito, el Daiki desde el aire, del culo, del lado, el puño medio de Lotus con el sombrero. Uy, lo abren, no confirma. Puño medio, Lotus se mueve, Genobite donde no debe. Excelente la barredora. Pero excelente el punish ahora. Va a hacer daño. Va a buscar el anti-break, no. Va a buscar el combo pull. Gana ahí el jumping, lo tiene en la esquina, lo abren, viene el combo feo, no. No expande la barra para el teleport. Ahí podía hacer combo con teleport y hubiera hecho más daño, pero se fue a por un golpe. Sale de la esquina y de la presión. Piccola, muy importante. Piccola, pero cuidado los puños de Hitman. Buenos bloqueos de parte de Geno. Buscaba el antiaéreo, entra con el 1-1. Ahora no hay barra para escapar, el daño va a ser real y obligatorio. Cuidado, sombras nada más. No, no estaba activo el crushing blow. El neutral jump no le funciona. Aún está vivo por un lado, se le pega el sombrero. Cuidado que Fatal Blow, cuidado lo tiene. Oh, no señores, Genobite otra vez en una pelea cerrada 2-0 por encima de Piccola. Que no es Speed Call, es MVP Piccola. Piccola quiere jugarle una pelea en Piccola para ver cómo nos la arreglamos con los nombres. No sabría cómo comentar una pelea entre MVP Piccola y Speed Cola, porque estaría yo con, bueno, solo pero diría lengua. Solo diría Piccola o Cola y ya, it's ready. Sí, Piccola o simplemente Piccola. Le cambio el nombre a Speed Cola y le digo Speed y al otro ¿verdad? Le digo Cola y ya, ready. Speed Cola. Solucionado, ¿eh? Soluciono rápido, Speed Cola. ¿Qué crees? Me vuelve loco, Billy. No, parece trabalengua la cuestión. Exacto. Está pareja, está mucho más pareja esta pelea, señores, pero Genovaiz está llevando esto bastante sólido. Sus entradas son muy consistentes. Realmente está prendido el jugador chileno en este momento. Se quiere llevar el 5-0. Se quiere llevar el 5-0 Genovaiz. Sí, se la Coca-Cola. Quiere llevar, pero nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil. Pepsi Cola, Coca-Cola. Round 1. Fight.
Partimos de inmediato con las acciones, chicos. Cuidado, están ahora leyéndose, midiendo las distancias, intercambio de proyectiles, el sombrero para un lado, el proyectil por el otro, la Daiki bien bloqueada, tremendo, el Punish de parte de Yenovai, la obliga a ocupar barras defensivas para hacer breakaway de parte de MVU Piccola. ¿Buena la entrada ahora? MVU Piccola. MVU Piccola. Bueno, vamos a ver, señores. Excelente, con toda la ventaja ahora mismo Yenovai, confirma el daño, 34% de descuento. Esto está 2-0 arriba Yenovai. Tipo que estaba caliente en la Liga Latina Azul. Ganó tranquilo Geno. Open teleport, exacto. No aguanta el chip dummy. Muy buena. Match point para Yenovai. Match point para Chile. Teleport salvaje ahí le da finalmente ese round. Estamos en match point en estos momentos. Gorro Z, la presión por parte de Curlao, la presión por parte de Yenovai, tratando de entrar ahí con la patita en los pies. Finalmente le rompe la defensa. Buena la confirmación por parte del jugador paraguayo. Y marca bueno de la Z. Uy, cuidado la interrupción en el aire. Sí, tiene toda la ventaja ahora mismo Piccola. El Gorro Z intenta entrar con el Wing Chun de Curlao. Lo interrumpen. Otra vez lo abre. Oh, no aprovechó ahí. Excelente el jumping. Y esto va a hacer daño nuevamente. Tiene down 2. No, va por el full combo. Oh, espalda la barra. Down 2, crouching blow. Y no hay barra para escaparse. Se va a morir porque hay barras de defensa. Expande la barra luego del teleport. Esto va a ser un daño increíble, señores. 45% de descuento. El hype es real. ¡Ay, pero cuidado que tiene para el blow! Puño medio. Puño medio otra vez. Y el sombrero con Rosetta. El chip dummy. El drop. Pa, pa, pa. Los puñitos de Hitman. Y el con Rosetta para el chip dummy. No, no logra conectarse. Se va a patar el blow. Lo aguanta. Con Rosetta que llega de esquina a esquina. Y Piccola aún está vivo, le dice. Señor, de un parto estaba ese match. Cuidado ahora con el intercambio de teleport. Logra bloquearlo bien ahora. Yenovai, el agarre está en la posición de esquina en este momento en el corner. Cuidado que esto va a hacer mucho daño por parte del jugador de Curlao. Bueno, ahí le recibió un cuarto ya de la barra. El agarre ahora por parte de Yenovai. Obliga a ocupar barras de treco. Voy para escapar. Y de nuevo le dibuja la Z. Ahí el... ¡Down 3 y ya! ¡Down 3, down 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 3! Y yeah, mi Curlao se manchó down trivially. Yo, Uncle Troyce, está en problema tu hermano Yenovai. Cuidadito el jumping, señores. Y si Piccola, Piccola le pone número a la casa. Dice que no va a ser a 0-2-1 el marcador. Wow, mira Ixel, te voy a decir algo. 2-1. Algo que vi ahí que le faltó a Yenovai para cerrar eso y ganar. Señores, era algo simple. Cuando Curlao estaba de esquina a esquina, que comenzó a hacer la mueca que él hace para tirar algo Rosetta, sí, era teleport. Y yeah. Ah, verdad. Estaba de esquina a esquina. Y él esperó que se le pegue el sombrero cuando sale primero un sombrero arriba y luego va. De Curlao estaba haciendo dique. Era teleport y hubiera ganado. Pero 2-1, le pone el número a la casa. Wow, no sé dónde estaba el teleport, se lo guardó. Ahí lo guardó, lo ahorró para el mes que viene. Pero la victoria era el teleport, ¿eh? Y MVU Piccola le puede dar una victoria a Paraguay porque los reverse trio existen. Así que no se puede confiar en Yenovai. Este Curlao está jugando muy, muy bien. Y viste todos estos down 3, down 3, down 3, down 3, down 3. Le dejó los tobillos morados, le dejó los tobillos morados ahí. Wow. Oh, tremendo. Sí, Yenovai parece que quedó traumado con los teleports salvajes que tiraba antes. Y ahora se lo quiso guardar, pero eso realmente lo hubiese servido mucho para poder llevar sistema. Pero bueno, todavía sigue vivo Paraguay. Excelente antiaéreo de parte de Yenovai. Vamos a ver, señores, el Gorro Z. ¿Qué es lo que tú dices? Down 3, down 3, down 3 y ya. Ah, pero muchachos, está viendo que le está funcionando la técnica de los down 3. Se lo está repitiendo 3 y 4 veces. Cuidado, buscaba el anti-break con toda la ventaja de este Curlao, que se ve súper poderoso ahora e impotente. Lo estoy viendo muy poderoso con esta variación de Gorro Z. Yenovai está en problema, tiene desventaja de vida. Otra vez los down 3 y en la cabeza. Gorro Z para Chip Dummy, el teleport, excelente el bloqueo. Viene el punish, Yenovai está en problemas, le digo. Está en problema en estos momentos Yenovai, señores. No ha podido salir. Wow. Y otra vez el sombrero lo persiguió y le pega en los pies para llevarse ese primer round para el jugador de Paraguay. Señores, está en ventaja en este momento la Daiki, la presión del puño medio, logra entrar en confirmación en este momento el jugador de Curlao. Y mira, no hay barras para escapar, se va a llevar todo el daño para la casa. Yenovai casi media barra, se le derritió ahora el jugador chileno. Bueno, señores, cuidado. Uy, el overhead Rosetta.
Entra otra vez. Cuidado con toda la ventaja. Genovai en problema porque le quieren empatar el marcador 2 a 2. Está en problemas Genovai. Este Kunlao está prendido. Con Rosetta que llega de aquí a allá. Shit Dami. Oh, entra Geno. Oh, el Slide. Battle Block. ¡Oh, ok! ¡Oh! Wow, ¡wow, wow, 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 wow! Muy buena. Salió del Battle Block de Noob Cyber volando. Kunlao tiene la ventaja ahora mismo. Cuidado, pero Genovai se pone en match point nuevamente. El hype es real, Lady Ixel. Esta pelea está increíble. Tremendo, señores. Ocupa el Fatal Blow para salir de la presión del Fatal Blow de Genovai, señores. Y ahora intercambian los teleports. Cuidado con el agarre de parte de Genovai. Obliga a ocupar barras a MVP Cola. Cuidado con la entrada desde la Daiko. Oh, buscaba otra vez la técnica del Lockdown 3 y ese sombrero que ahora no le está funcionando. Con toda la ventaja de vida a Genovai. Cuidado, que no se puede confiar ahí para Blow. Intenta la entrada con los puñitos de Hitman. Oh, pero excelente. Oh. Tenía ahí para terminarlo Genovai. No aprovechó y sigue este Kunlao vivo, tirando los sombreros. ¡Oh, my God! Se super arriesga tirando eso. Quien no arriesga no gana. Está buscando el comeback aquí en Bubu Piccola. Lo tiene en la esquina. ¡Ah, oh, pero ahí entra Genovai! Se va a acabar. No, aún está vivo. Aún está vivo. Cuidadito. ¡Ay, sí! La victoria para Chile en este 5 versus 5. En una final de ataque, señores. No regalo fatality aquí, Genovai. Muy bien jugado. Chile gana esta pelea 5 a 0. Por encima de Paraguay y 3 a 1 por encima de este Kunlao que tiró muy buen nivel. Pero Genovai dijo que no, que la victoria es para Chile. Nivelazo, nivelazo de parte de Genovai. Qué buena manera de adaptarse rápido. Estaba dándole serios problemas ahí el sombrero Z. Finalmente lo resuelve y se lleva esto Genovai, señores. 5-0, no dejó jugar a nadie más. A nadie más. No, quería jugar solo hoy día. Él dijo, yo voy a jugar hoy para celebrar que yo gané la Liga Latina Sur. Y voy a jugar yo solo y ya. Los muchachos que se vayan a acotar. Los gemelos y los otros, que se cuiden, vi. Llegó Genovai a meter mano. Muy bien jugado. Gracias a Chiquimaru por organizar el equipo de Paraguay. Gracias a los jugadores de Paraguay igualmente por jugar. Igualmente a la gente de Chile por estar siempre disponible a jugar en estos 5 versus 5. Por aquí, por donde el hype es real. De verdad que un millón de gracias a todos los que estuvieron aquí, ¿no? En este stream. Tirando el Evo.